Hola, buenos días chicos, bienvenidos a Vlogmas día 7. Voy a salir ahora en un momento, pero he dejado esto listo para la hora de la comida, para cuando llegue pues solo tener que montar los dumplings. Sí, estamos haciendo dumplings. Es una receta de dumplings de aprovechamiento, porque por aquí tengo el relleno que tenía un poco de carne picada en el congelador, lo saqué. Luego también tenía langostino picado que se lo he añadido y le da un sabor increíble a todo lo que son dumplings, wonton. Le da como esa aromilla a mar, es como cuando le echan la salsa de ostra, que le da como, no sabe a ostra, pero le da como todo el saborcillo. En este caso pues sí que sabe bastante a langostino, pero le da también una textura, porque la gamba se llama como, no sé si la palabra chiclosa, pero bueno, la textura de la gamba cuando está cocinada. De verduritas que estoy prácticamente vacía, tengo dos cosas en la nevera, así que lo que he decidido es coger cubitos de espinacas que venden en los supermercados congelados, exprimir todo el agua y añadírselo, porque muy importante si hacéis relleno para dumplings en casa, no añadir ninguna verdura que tenga como exceso de agua, o si lo tiene pues exprimírselo. Y lo que suelo hacer con el líquido que he exprimido es aprovecharlo y añadirlo a la masa, que como era muy poquita no ha quedado verde, pero alguna vez he hecho solo con líquido de espinaca y esta masa queda verde, verde, verdísima. Así que nada, así también aprovecho para que la masa repose un poco, que en realidad con reposar 15-20 minutos es suficiente para amasarlo, pero bueno, se puede quedar ahí más tiempo. Y el relleno, que no haría falta, pero bueno, así se quedan ahí todos los sabores reconociéndose un poco también. A todo esto me acabo de acordar que desde que compré en Shein el rodillo nuevo para probarlo, que no sé hace cuántos meses atrás ocurrió eso, no he tenido la oportunidad. No he hecho dumplings desde entonces y no lo he probado y han pasado meses, muchos meses. Creo que en algún blog tenéis ese haul, que yo siempre compro un montón de, bueno, un montón no, pero igual cada 2-3 meses hago un pedido en Shein compartido con amigas, y es que compramos de todo, absolutamente de todo menos ropa. Que la verdad es que tienen cosas muy interesantes de hogar. Ay, ¿dónde está? Este rodillito, porque antes estaba utilizando este de madera, pero con la humedad de lavarlo y todo, es como que se ha ido agrietando y no me mola, porque para mí que se van acumulando ahí las bacterias y todo eso. Y compré por eso este de plástico, a ver qué tal me manejo luego con él, ya os cuento. Antes de irme voy a aprovechar a abrir el Advent, el número de hoy, que estamos... Porque claro, yo os estoy enumerando los vlogmas según los días naturales, los días reales, pero el calendario lo estoy sacando por orden. Y es como que me hago un bebé. ¿Qué digo? Que es como que me hago un poco el lío. El 5, bebé. Cariño. Mi amor. Toma, diola. Saluda. Le encanta la cámara. ¿Qué digo? Estamos en el día 5. Vamos a ver qué viene en el día de hoy, que viene una caja como un poco más diferente. Es más chiquitita. Bueno, pensaba que iba a ser algo distinto también, pero como todos los demás días ha vuelto a ser una cajita de muestra. Esto es... crema solar SPF 50. Al menos perfecto. SPF 50, que es lo que utilizo durante todo el año. Llamamiento a que utilicéis todos durante todo el año protección solar SPF 50, súper importante, aunque esté nublado, aunque no haga sol. Es una de las partes más importantes de la rutina de skincare de las mujeres asiáticas, así que... Y es que es muy sencillo, es más fácil prevenir que curar. Lista para marcharme, de hecho es que me voy a ir a buscar a ver si encuentro el apaño que estoy pensando para el tema del espejo, para que no se vea así como el espejo cortado. Es como un DIY en toda regla, y luego aprovechar y a lo mejor hacer algo de compra. El OTD voy toda de negro con unos pantalones encerados, botas también negras, luego llevo un jersey enorme que hace años que no me pongo, pero que en realidad es un jersey que me encanta, negro. Y este chaleco en realidad es de Bienve, que lo compré en Black Friday, es de Zara, que venía en realidad en un conjunto y lleva un abrigo y por fuera venía este chaleco, pero es que claro, cuando se lo pone todo junto es como que le queda enorme, enorme, enormísimo, y la mayoría de las veces, bueno, la mayoría, que le ha llegado hace una semana, en realidad vino en el pedido con el que vino el bolso, las veces que se ha puesto solo el abrigo. Entonces nada, yo aprovechando restos de la gente. No estoy segura de haber comprado como el mejor artilugio para hacer lo que quiera hacer. De hecho, he comprado dos cosas porque no estoy nada segura. Por un lado, cinta americana, negra.
El tamaño es perfecto, la anchura es justo tal y como lo quería. Pero es que claro, la cinta americana, esperar que lo abro, que si no lo uso, pues bueno, pues se usará como tal, como cinta americana. Que digo, esta es la cinta americana, como que veis que tiene esa textura. Creo que primero os voy a contar qué es lo que tengo en la cabeza hacer, aunque de expectativa a realidad puede que haya muchísimas diferencias. Debería haber investigado un poco más cómo se puede hacer bien o mejor, porque he ido así de cabeza al tuntún con lo que me imaginaba yo, que ha sido comprar cinta americana, pero lo que quiero hacer es tipo así, como que el espejo de la entrada se vea de este rollo, ¿sabes? Y no como lo que hay ahí, que me parece la verdad horrendo. Y por otro lado compré, que es que ni siquiera sé si es la cinta aislante. Esta es cinta aislante. Esto, vamos a salir de dudas, porque claro, digo, en lo que es el marco podría cubrirlo con esto y se notaría menos, y pudiera ser, que no sé cómo quedaría tampoco lo que son las líneas para hacer los cuadrados, hacerlo con la cinta aislante. Me hubiera gustado como encontrar uno así, liso, pero un pelín más ancho, pero es que no la había. Esto es como la cinta que se utiliza para los cables y todo eso. Lo único que no sé, yo creo que sí pegan, es pegamento, ¿no? Porque digo, a ver si van a ser de esas que son, que tú las enrollas, pero que en realidad pegar, pegar no pega. Pero sí, yo creo que estas, sí, esta sí pega. Pues ojalá hubiera habido como de estas, pero más ancho, no sé. De todas maneras, tampoco sé si hoy me va a dar tiempo a hacerlo, porque bien me estoy trabajando en casa, que hoy es festivo, pero tiene guardia. Entonces seguramente pueda terminar antes de trabajar y nos vayamos a dar una vuelta por ahí, porque llevo dándole la turra como durante un mes. Porque claro, ahora que está tan a tope con leer libros, pues compra un montón de libros y estamos saturados. O sea, bueno, yo estoy saturada. Necesito que se compre una librería, una estantería, y que ponga ahí todos sus libros de lectura. Y otra es que nos apetece cambiar también, bueno, cambiar no, que en un principio compramos. ¿Veis la mesilla esa blanca que hay ahí? La mítica mesilla cuadrada del IKEA, que en su momento dijimos, vamos a coger esto hace 3 años cuando nos mudamos, para poder tener un sitio donde dejar las cosas mientras buscamos una mesilla que nos guste. Pues bueno, han pasado 3 años y la mesilla sigue ahí, y creo que va siendo hora de que si viéramos con algo que nos guste, cambiarlo. Me pasé luego por Aldi también con la intención de comprar una verdura, pero no compré ninguna verdura. Lo que hice fue comprar, que tenían toda la buena pinta y además estaba en oferta, 2 bandejas de tomate pera. En cada bandeja viene medio kilo y costaba 99 céntimos. Tienen una pinta increíble. Y lo que se supone que tengo en mente de que sea la cena esta noche, que he comprado costillas de cerdo troceadas tiernas con mucha carnecita, porque tengo ahí un nabo entero que quiero gastar. Entonces pues nada, mi cocina ahora mismo es un poco caos, pero ya están todos los dumplings hechos. Hay como 60 o así, que casi siempre hago esta cantidad, como medio kilo de relleno, medio kilo de harina. Os dejo abajo en la cajita de información linkeado la receta, no sé cuántas llevo ya, pero todas las que encuentre de dumplings que he subido por el otro canal. Os quería enseñar esto, que es algo que siempre, siempre... Estaba viendo de Good Doctor mientras hacía dumplings, había que entretenerse de alguna manera. ¿Qué digo? Siempre hago esta receta cuando me sobra masa de los dumplings, que casi siempre me sobra masa y no relleno. Y es una receta que hacía de pancake de cebolleta, solo que en esta ocasión, en vez de ser cebolleta, que también tengo esa receta subida, así que os lo dejo también linkeado, pero en vez de ponerle el aceite condimentado con hinojo y ya está, para luego poner la cebolleta, lo que he hecho ha sido ponerle el mismo mix de un poco de harina con aceite de chile, el que hago casero, el último que subí, que también... De todo lo que estoy haciendo ahora mismo, en realidad hay recetas, solo que a veces mezclo las cosas. Pues eso, que es la receta de los pancakes de cebolleta, solo que en esta ocasión no lleva cebolleta, y el mix que pongo aquí es aceite de chile, el que hice para la receta de... He cortocircuitado. El aceite de chile que hice para la receta de wontons que acabo de subir, el último que he subido, pues eso, con un poco de harina lo he extendido sobre la masa, que lo he dejado lo más fino que he podido. Y a ver si conseguís ver algo, porque es que no tengo sitio donde dejar la cámara ahora mismo que esté limpio. Espero que no se me haya pegado.
halo. Lo que hago es enrollar la masa así, y una vez así lo que hay que hacer es enrollarlo sobre sí mismo. ¡Tarán! Un poco más de harina para que no se me pegue y volver a extenderlo. Nada, esta vez no tan exagerado porque como va relleno, pues tampoco queremos que pete, pero poco a poco pues ir estirándolo hasta que quede un pancake de unos cuantos milímetros, lo más fino que se pueda. Esto lo cocino así como por 3-4 minutos, en realidad lo digo por decir, pero a fuego bajito hasta que esté completamente dorado por los dos lados y ya está listo. Los dumplings los vamos a comer hoy así, en sopita, con un poco de alga, cebolleta y le he puesto nada, saborcito, un poco de sal de soja, aceite de sésamo, un poco de vinagre de arroz, lo típico. Y esta verdurita que sigo sin saber cómo se llama para acompañar, que es el huerto de mi padre. Lo guay de este pancake, de hacerlo así, es que mira, quedan como un montón de capas. ¡Ah! ¡Qué más! Esto se va cogiendo así con la mano por capitas y está de rico. El vídeo de hoy podría ser perfectamente un que como en 24 horas porque estoy cocinando mucho. Cómo se nota que me gusta muchísimo más cocinar cuando estamos los dos en casa, porque cuando estoy sola es como bah, algo rápido que apañe y ya está, porque demasiado esfuerzo estar cocinando 2 horas para que luego te lo comas en 5 minutos deprisa y corriendo pensando en los pendientes que tienes que hacer durante el día. Y cocinar para los dos como que luego se disfruta más, no sé. Tengo por aquí esas costillas que son las que compré esta mañana, las he pasado por agua, están escaldadas. No sé si existe ese término como para la carne, pero es como, no una técnica, sino un paso muy común en la cocina china. Para hacer la carne, que mi madre, por ejemplo, toda, prácticamente toda la carne, a no ser que lo haga al estilo occidental, en filete y eso, cuando va a cocer alguna carne, hacer algún guiso, siempre como que lo hierve primero, le quita la espumilla, limpia bien la carne para quitarle todas esas impurezas y luego ya hace la receta. Lo que he hecho yo, porque como lo que se busca es una sopa, un caldito súper transparente y limpio. De hecho es que he limpiado hasta el cazo. A esto le voy a meter ahora 3 mitades de cebolla, porque una ya la tenía abierta, me parecía muy poquito solo una mitad, así que he cortado una cebolla entera más, que le voy a meter a cocer para darle saborcito también. Aparte voy a poner esto, que son algas. Esto está mojado porque es que lo he limpiado, porque viene con muchísima sal del paquete. Es esto, que lo venden prácticamente en cualquier supermercado chino. Además es súper económico. Lo único, que no sé si todos son así, pero el que compré yo venía con mucha sal. Entonces lo que he hecho ha sido, nada, lavarlo un poquito para quitarle la sal. Ahora voy a cubrirlo todo de agua. Y esto lo voy a dejar así cociendo como por una hora, más o menos. Creo que haría como por probarlo de sal, si le quiero echar algún condimento, que aún no lo sé, luego veré cuando volvamos. Pasada la hora, pues ya le echo el agua, que lo que quiero es cocinar mucho la costilla para que se quede como muy tierna, que se derrita en la boca, y ya ponerle esto. Por eso le voy a ponerle a medio camino esto, porque en realidad se podría poner al principio, que esto no es como la patata, no se deshace, pero por si acaso. Sí, esto es justamente lo que quiero hacer con cinta americana, de este estilo, solo que lo mío va a ser un cachondeo. ¡Ay, qué tonto! He sido engañada, totalmente engañada. ¡Quita! He sido totalmente engañada porque me ha dicho, vamos al Carrefour a comprar algo de comer, y de repente pasa la charcutería. Ya, estamos en casa. Estoy recalentando la sopa, que en realidad antes de salir eso estaba ya más que hecho, pero bueno, para darle como un último calentón. Eso sí, creo que aún así voy a tener que colar un poco el caldo, porque tiene como ahí un poco de tropezoncillos. En el mismo caldo voy a meter a cocinar también unos pocos de fideos vermicelli y a ver qué tal está, porque esto tiene como más de medio año. Kimchi, es el kimchi que hice la última vez, pero es que no he comido mucho y esto tiene que estar ultra mega super fermentado, así que vamos a probar a ver. Ah, bueno, y no os he contado, a la sopa le he tenido que echar ahora un poco de sal y un poco de caldo también, porque estaba como un poco insípido. O sea, la base del sabor está bien, pero le faltaba como un poco de punch. Qué rico.
Eso sí, está súper, súper, súper potente, pero está súper rico. ¿Queda lista? Ahí están los fideos, una cena la verdad que bastante relativamente ligera, porque tiene los fideitos y tal, pero sopa clarita, ligerita, con un poquito de carne, verdurita. Mira la pintaza que tiene el kimchi. Os dejo la receta también. Por ahí ha quedado la cebolla, que la he apartado, la he sacado, porque así igual lo que hago, porque no me gusta nada comer cebolla, lo aprovecho mañana, que tengo un montón de calabaza ahí todavía del pueblo, y así a lo mejor me sale un puré bastante rico también. Me quemo los dedos, me quemo los dedos, me quemo los dedos. ¡Ah! Este plato para ti que tiene más fideos. ¿Qué tal ahora? Te ponen arroz, pollo frito, una bebida, 14 euros. Adiós. Así no es.